El Universal. Hoy no más radio. ¡Y échale campana! Desde hace meses ya había planeado junto con Sergio Gómez hacer la película Volveré sobre Capaz de la Sierra. Sin embargo, tras el asesinato del cantante, el director Francisco Joel Mendoza no tuvo más opción que continuar con el proyecto, pero ahora basado en la vida de este ídolo popular con la cinta El Grupero, la muerte de un cantante. En exclusiva para el Universal Radio, calculó que el rodaje iniciaría en febrero con locaciones en Las Vegas, Chicago, Houston, Los Ángeles y México, y que contaría con la participación de la agrupación original del precursor del pasito duranguense, ahora divididos en Capaz de la Sierra y AK-7. Esta película se planteó mucho antes que se deshicieran, cuando eran los originales Capaz, que estaba Rafita de AK-47, están ahorita. Y estaba Juan Carlos Garibay, ahora es la autoridad de la sierra. Se hubo un acercamiento y... ¡Acá! ¡Siete! Mendoza aseguró que Sergio Gómez le había gustado la idea de hacer Volveré, y de hecho, meses antes de su muerte, mencionó que le gustaría que en ella apareciera Diego Verdaguer, quien cantara hace ya algunos años Volveré, tema que retomaron, en cuya historia estaría basada la película. Aún puedo ver el tren partir. De hecho, el guión se iba a basar sobre la historia de Volveré, de comer una canción de Volveré. De hecho, el señor, íbamos a poner ahí al señor Diego Verdaguer, que estábamos haciendo ahí un collage, una historia, para que él, pues hubiera un acercamiento con Diego Verdaguer. Volveré. El director mencionó que ahora la idea es rendirle un homenaje a Sergio y darle algo a sus seguidores para que lo recuerden. Yo creo que les voy a dar a los seguidores de Sergio Gómez algo para recordarlo, para que tengan ese recuerdo en la memoria. Yo no lo veo por el lado económico, realmente no, ni lo hago por esa onda, ¿no? Por eso les digo que no sé si recordarán que le había un antecedente de una película. ¡Hoy no más! ¡Y échale capaz! El realizador y guionista mexicano mencionó que a pesar de apegarse a la realidad, El Grupero no es un documental, pues tendrá elementos de ficción. Francisco se empeña en dar fuerza a lo que él llama el nuevo cine popular mexicano. Comentó sobre la posible participación de los integrantes originales de Capaz de la Sierra. Con información de Gustavo Silva para el Universal Radio, Héctor Gutiérrez. Y de nueva cuenta, para